Lo que pasó en la iglesia de Los Ángeles, que sería como el equivalente de que pasara algo así gravísimo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Es un santuario queridísimo por el pueblo costarricense, ¿verdad? Había robado en el santuario nacional más importante para Costa Rica, Nuestra Señora de Los Ángeles. Y no solamente había robado, había cometido un crimen. Y aquello produjo pues una tragedia en el país, ¿verdad? Es una profanación, una cosa que irritó, entristeció y puso en un estado crítico durante muchos días a todo el pueblo de Costa Rica. Entonces, el hecho de que a él se le condenara por ese delito del robo de la Virgen de Los Ángeles ha hecho que, no digamos los jóvenes, ya los jóvenes ni siquiera se acuerdan de eso, pero las personas mayores siguen condenándolo. No entiendo cómo pudo haber sobrevivido José León Sánchez ese infierno, ¿no? José León es peligroso. Y por eso vivió una condición infrahumana durante muchos años. Y luego, el problema de José León es que mucha gente no aprecia lo que hay realmente en él por los prejuicios puramente religiosos. Todos sabemos su historia. Pero cuesta mucho sacar de la memoria colectiva un delito cuando se bombardeó tantísimo al pueblo. El caso de José León, donde la iglesia también, lógicamente, al ser declarado el culpable, la norma canónica prescribe que quien cometiera un crimen dentro de un recinto sagrado es castigado con la pena de excomunión. Que mi madre era prostituta y que ella nunca supo quién era el padre de sus hijos. Mi madre, que se llamaba Doña Esther, y sus 5 hermanas ejercían la prostitución, eran prostitutas, y formaron ellas como una especie de cooperativa de prostitución. Armaban carpas con telas de hule que ellas mismas producían y se iban a la montaña a venderse a la orilla de los ríos o en carpas que ellas mismas hacían, las 5 hermanas, para venderse a los indios. De ahí que yo no tuve nunca el honor de saber quién exactamente fue mi padre. Mi primer gran sueño era tener un papá. Esta, mi madre, tenía la costumbre de que cuando tenía una niña, salía hacia Grecia y ahí la cambiaba por azúcar, la cambiaba o la vendía a los hijos, ¿no? Pero cuando yo nací estaba tan enfermo que mi madre no pudo sacarme a Grecia para venderme. Entonces me regaló a un vendedor de sal. Y al año me llevaron al hospicio de huérfanos. Y allí en ese hospicio, bueno, siempre pasábamos mucha hambre, ¿no? Vivíamos llenos de piojos, de alepatos. Y fue muy doloroso porque las monjas eran muy crueles, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de conocer a una hermana mía que se llamó Araceli y estaba ahí en el hospicio de huérfanos y ni ella ni yo sabíamos que éramos hermanos, ¿no? Ella trabajaba en la cocina y entonces, como sabía que en el otro lado los chiquillos pasaban mucha hambre, ella me traía panes y me traía sándwiches los domingos como si fuera una visita que viniese de la calle, ¿no? Y un día me propuso que nos fugáramos. Estábamos los dos hartos de estar en ese lugar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo nos vamos a fugar? Le decía yo. Ella tenía ya como 12 o 13 años, ¿no? Entonces me dice, vea, los domingos abren la puerta principal para que entre la gente a la capilla. Había misa para todo el vecindario, ¿no? Entonces abrían la puerta. Cuando íbamos a misa salíamos los muchachos en un lado y las chiquillas por otro lado. Entonces, como ella le permitían hablar conmigo de vez en cuando, entonces nos pusimos de acuerdo para que el próximo domingo, cuando abrían las puertas, salimos corriendo, y así fue. Cuando abrieron las puertas, salí corriendo yo y salió corriendo ella y nos fugamos los dos por la puerta principal. Tuvo que vivir
yo diría, como en el destierro. Tuvo que vivir en el éxodo de lo que significa una persona estigmatizada. No teníamos donde dormir, pero era verano. Entonces, en esos canalones que atraviesan debajo de las calles, están llenos de basura. Y era un lugar ideal para dormir, entonces ahí dormíamos la primera noche, ¿no? Un día, llegó un señor y nos dijo que éramos niños muy bonitos, los dos, ¿verdad? Entonces el señor nos dijo que por qué no nos íbamos a vivir con él. Entonces ya a mi hermana le pareció muy bien, porque el señor era muy buena gente. Y entonces el señor había hecho una casa con sacos y zinc entre tuca y tuca de madera, ahí vivía él. Entonces ahí nos llevó a nosotros a vivir, ¿verdad? Había una cama grande, por cierto que era una cama hecha con unos cueros, y ahí él vivía, ahí tenía su cocina, y ahí nos dijo que viviésemos, ¿no? Bueno, ahí nos acostamos. Entonces ya apagó el candil el señor, y al ratito yo empecé a ver que mi hermanita estaba como llorando, ¿verdad? Y quejándose, ¿no? Bueno, la cuestión es que mi hermanita, él la violó. Yo no sabía que era que la estaban violando, ¿no? El hombre la estaba violando, ¿no? Como el mes exactamente, estábamos durmiendo. Él había hecho una olla de frijoles con tocino muy rica cuando llegó la policía y lo capturaron a él, ¿no? A él, porque vivía con una niña pequeñita, ¿no? Y entonces lo metieron a la cárcel. Y nos regresaron a nosotros dos a la prisión. Y mi hermana se me pierde. Y voy a saber de ella cuando ella tenía 14 años, que vivía con un zapatero nicaragüense en San Carlos, de Costa Rica. Y este zapatero nicaragüense, ella se prostituía también. Y entonces mi hermana, tal vez unos 12, 13 años, 12 años, entonces ella se iba a buscar hombres, ¿verdad? Chiquitilla. Como ella no le dio la plata que se ganó un día, entonces él la agarró a patadas y la mató. Mi hermanita murió ejerciendo la prostitución cuando tenía 14 años de edad. Ahí terminó la historia, mi hermano, Araceli. Después me apareció una abuelita que me sacó a mí otra vez de nuevo del Espíritu de Arjona y me llevó a vivir a un pueblo lindísimo que se llama El Llano de Alajuela. Y entonces había un zapatero era el zapatero del pueblo, ¿no? Desde que llegué el señor se quedó viéndome así. Y me dice, ¿usted quiere verdaderamente ser zapatero? Y le digo, no, yo no quiero ser zapatero. Pero como al mes, llamó el señor a mi abuelita y le dijo que no, que definitivamente que yo era tan tonto que nunca iba a aprender a hacer zapatos. No, yo no servía para zapatero. Ahora, Épole Mequete Zapatero es uno de los grandes escritores de la lengua española en América. Se llamaba Carlos Luis Fallas. Volvieron a poner en escuela, estuve en la escuela del Llano, otra vez repitiendo primer grado, pero la máxima nota que yo recibí en escuela fue un 6 en educación física, todo lo demás eran 4, ¿no? Entonces un día llegó la directora de la escuela, que es un día muy lindo para mí ese, y llamó a mi abuelita y le dijo que yo padecía una insuficiencia mental, o sea que era tontico, ¿no? Y que por tanto yo no tenía capacidad para aprender, que me sacara, entonces ella me sacó de la escuela. En esa época fue que me encontré con Roberto Figueredo, que era el señor que cuando yo era niño vivía en una esquina esa cerca de Don Cabello y Fallas. Y entonces fue cuando empezó mi tragedia. Y ocurre que amanece un día en que hay un hombre muerto adentro, se han robado la imagen de la Virgen de los Ángeles y una cantidad de votos muy valiosos.
Y lo que aparece luego en la noticia es que un pariente de José León Sánchez y él mismo están involucrados en un delito de semejante magnitud. José León era un niño cuando sucedió ese asunto. Y por lo tanto, los abogados se negaban a defenderlo y él fue a la cárcel prácticamente sin poder hacer nada. Esta es la isla de los hombres solos, donde no existen los recuerdos, donde ni el aire tiene libertad, donde el amor no se asomó jamás, donde todo es pecado, donde todo es envidia, donde todo es mal. Esta es la isla de los hombres solos. Amigo Rogelio, estar aquí a los 19 años de edad, a los 20 años de edad, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Esta es la isla del diablo, la isla que me iba a tocar a mí 20 años después del día en que ingresé acá. Ingresé, por ejemplo, en octubre del año 1950. Me iba a tocar a mí bautizarla de nuevo y ponerle la isla de los hombres solos, donde no existiera esperanza, ni la paz, ni el derecho a la vida, y nada era como nada. Por ejemplo, en aquella esquina allá estaba Tomás. Tomás era un campesino que vivía llorando todo el tiempo porque había matado a su señora. La había encontrado con un hombre y la mató y la lloraba todas las noches. Pero el problema fue cuando le apareció un cáncer. Y entonces él a la noche gritaba y gritaba y gritaba un ay intermitente, como la lluvia cuando caía sobre él. Un ay que llorando toda la noche. Y lo doloroso del caso, Rogelio, es que nosotros no le hacíamos caso y nos dormíamos a pesar de los gritos que él daba todas las noches. Aquí en este salón creo que pasé como unos 4 años aquí. Después me pasaron para aquel salón de allá al fondo. Pabellón número 8 allá. Ahí en ese pabellón número 8, al frente, pasó una de las historias más dolorosas en este penal. Resulta que un compañero hirió a un teniente. Hirió. Y en aquel pabellón que estaba allá, se usaba como una especie de enfermería, aquel que está allá, enfermería, ¿no? Ese compañero hirió a un teniente y le quitó el candado, trancó el candado y se encerró él en el pabellón ese número 8 con un arma. Había tal vez unos 10 o 12 reos enfermos ahí. Sobre todo aquí había mucha enfermedad que era la tuberculosis, ¿no? Estaban acostados en camas como esa que se ve ahí, ¿no? Entonces el comandante le decía que saliera y como él no quiso salir, abajo estaba guardado todas las tuzas de la cosecha de maíz de ese año. Todo, en el fondo de esos tres se usaban de bodega. Entonces él mandó a pegarle fuego y le decía que saliera. Y él no quería salir porque sabía que si salía lo mataban, ¿no? Entonces los compañeros se levantaron de las camas y le suplicaban también que saliese, ¿no? Él no salía. Llegó un momento que el pabellón se puso tan lleno de calor porque abajo estaba quemándose todas las cantidades de tuzas. Ellos subieron sobre las camas de hierro que tenían, ¿no? Y las camas de hierro se calentaron también, ¿verdad? Y ellos gritaban y gritaban que por favor lo sacaran o le decían a él que se entregara, pero él no se quería entregar. Se llamaba Panini el muchacho, ¿no? Al final, el pabellón se empezó a poner más negro, hasta que todos murieron carbonizados en aquel pabellón que está ahí.
detuve por un intento de fuga. Estuve aquí un año encerrado, aquí. Y me pasaba horas y horas y horas pensando y pensando en esa mirilla. Es una almena, ¿no? Todo el día. Y daba vueltas y vueltas y vueltas. Y ahí tenía un tarro para hacer las necesidades. Y yo le decía, si está muy cerca del mar, ¿por qué no me empieza a sacarlo? Y dice, no, lo sacamos cuando esté lleno el tarro, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, mi mundo era esto, ¿no? En aquel tiempo ni soñaba yo con llegar a ser escritor, ni soñaba tampoco nunca con salir de este lugar, ¿no? Bueno, cuando nosotros estábamos aquí, en este lugar, compartiendo con 80 hombres este infierno, éramos los hombres más solos del mundo. Un personaje de mi novela dice, era el lugar donde Dios miraba para otro lado. No teníamos absolutamente ningún valor. Éramos números matemáticos de miseria. Cristino, que dormía aquí a la par mía, me decía un día, que es un personaje de mi novela, me decía un día, le preguntaba yo que habíamos fracasado en un intento de fuga al fondo. Venía yo regresando del calabozo donde pasé un año entero desnudo, completamente desnudo, y regresé a mi esquina, ¿no? Y entonces, hablando sobre la libertad, le contaba yo a Cristino que la libertad no era lo que los hombres creían que era la libertad. Entonces me decían, mira, por la libertad me decían loco. En ese momento me decían loco porque yo leía mucho, loco. Por la libertad yo diera una mano y un ojo. Y tal vez las dos manos y quizás los dos ojos. Entonces, Tabaquillo llega corriendo y me dice, José, hay un concurso literario y dan 2,000 pesos al que se lo gane. Bueno, escribió el cuento a mano. Al secretario del penal le parece muy bien, me lo pasa en limpio. Pero después de mandarlo, era 12 colones. Yo no tenía 12 colones. Ya yo tenía en ese momento 11 años de estar preso y nunca había, si acaso hubiese tenido en mi bolsa, un dólar era mucho, ¿no? Pero otro señor nos regaló los 12 colones y mandé el cuento al concurso. Bueno, mando el cuento. Y yo me olvido. A los 6 meses, Rolando Angulo, que todavía vive y que lo puedes entrevistar, da una noticia que impresiona a la gente, ¿no? Que al abrir las plicas del concurso, el primer premio lo había ganado el hombre más odiado que tenía este país, José León Sánchez. Eso fue una noticia tan cultural, tan tremenda en Costa Rica, ¿no? Que el presidente del jurado, un hombre muy eminente, decía la primera y la última palabra en la historia de la cultura costarricense, el señor Macaya, dijo que no era posible que un asesino, que un criminal, que un monstruo como ese, hubiese escrito un cuento tan bello como el poeta Emilio Aguirre. Decían, entonces lo que él decía es que yo había tomado eso de una revista y que nos iba a cometer otro crimen, que ahora iba a cometer un crimen cultural burlándome de toda la sociedad costarricense, y entonces él renunció. Siguió el asunto y don Constantino Lázquez Comeno me fue a visitar al presidio, él personalmente. El maestro don Constantino Lázquez Comeno, entonces... antes de la entrega del premio, dijo él que si le entregaban el premio a él y no se le entregaba al reo José León Sánchez, él no recibía su premio. Entonces, a la hora de entrar ahí a la platea, una alumna de él trajo una silla, puso la silla vacía y depositó el ramo de flores en la silla vacía, porque yo no podía estar aquí. De ahí los hombres solos, por ejemplo, yo recuerdo que en aquella esquina
dormía un compañero que se llamaba... Era una especie de guanacasteco, muy viejo, muy callado. Y yo aprendí a leer y escribir en esta esquina. Antal Balín, que tenía un campito ahí y les hacía cartas a los compañeros, cuando él se fue me regaló su cuaderno, su lápiz, un lápiz mogol grande que tenía, y una tablita, entonces yo le hacía cartas a mis compañeros. Y estaban construyendo los calabozos ahí atrás. Entonces Juan Valderrama me dijo que yo les pedía a mis compañeros 5 centavos por hacer una carta. Entonces vino Juan Valderrama y me trajo un papel igual a este, que es una... Era una bolsa de cemento vacía, porque estaban haciendo ahí unos calabozos y botaban las hojas. Entonces dije yo, mira, Valderrama, yo no te puedo hacer una carta de ese tamaño. En primer lugar, las cartas había que hacerlas por una sola plana, no por las dos planas, y siempre hablar bien del penal. Entonces me dice, no, yo te voy a dar 50 centavos si me escribes una carta en este papel, y me dio un papel igual a este. Yo no había tenido 50 centavos nunca en la cárcel, ¿no? Entonces empecé a escribirle en un papel igual a este, una bolsa de cemento. Empecé a escribirle lo que él me contaba, que era un hombre inocente y que estaba con pena perpetua porque lo acusaban de haber matado a su propia hija. Entonces yo escribí en un pliego igual a este, escribí lo que me estaba contando Valderrama. En ese momento, pues yo no era escritor ni soñaba jamás nunca en ser escritor. Creo que duré como una semana, como 4 días escribiendo la carta que él decía, ¿no? En aquel tiempo nos permitían tener lápices enteros, mogol. Pero un compañero en Ñato Lara, en esa reja que ves ahí, se acercó un día a la reja y le metió el lápiz mongol a un guardián en el corazón y lo mató. Y entonces Ñato Lara le hizo con el lápiz. ¡Ra! Entonces desde ese momento en adelante, cuando yo tenía un lápiz, me lo cortaban en 4 pedazos y solamente me permitían tener este, un lápiz de este tamaño. O sea, una pulgada. Bueno, yo 50 centavos, en ese momento tenía 11 años de estar acá. Y no los había tenido nunca, nadie tiene un peso ni 50 centavos. Porque cuando hacía una carta me daban un 5, pero ya cada mes, cada 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, por ese dinero, yo le digo, sí, te hago la carta, ¿no? Yo hubiera escrito el Quijote por 50 centavos, ¿no? Él dormía ahí, pero se iba para lo que se llama Tumbabote, al fondo. Y ahí trabajaba todo el día. Entonces me dice, yo tengo que ir desde cocinero en Tumbabote a la garita de los guardias y vengo en una semana, cuando tenga la carta, te voy a dar los 50 centavos. Entonces yo empecé, aquí tenía una candela y ahí tenía una tabla y comencé a escribir la primera página de La Isla de los Hombres Solos. Con ayuda de los compañeros logramos hacer un hueco en esa reja. Entonces el guardián, habíamos notado que el guardián tiene que tocar un riel cada 15 minutos. Pero nos dimos cuenta que había un señor, por ejemplo, que tocaba el riel automáticamente, o sea que estaba dormido. Y tanto lo estudiamos, tanto lo vimos, ¿verdad? Que dijimos, ese guardián cuando está ahí toca, pero toca dormido, ¿me entiendes? Entonces sonaba y entonces era automáticamente pa. Y así, debajo de un aguacero, corrimos hasta la playa y ahí teníamos la balsa que habíamos estado preparado y nos fuimos con un compañero que se llamaba Satanás. Y la balsa brincaba y los rayos, aquello era un miedo tremendo lo que teníamos en ese momento, ¿no? Y en ese instante Satanás se despegó de la balsa y no lo volvió a ver más. Allá como a las 3 de la mañana, usando los brazos como un canalete, llegué a la playa y entonces comencé a comer caracoles y caminé por la playa y me di cuenta que había un río. Y ahí tomé agua y me dormí y ahí me despertaron. Es el tema de mi libro, Cuando
ataca el tiburón. Porque nos descubrió un guardián que le decíamos precisamente tiburón y nos regresamos para acá. En 1953, el Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica, a través de la Dirección General de Prisiones y Reformatorios, realiza un estudio psicológico de casos, donde describe a José León Sánchez de la siguiente forma. En este retrato, tan repulsivo al principio, especialmente por la calidad de los hechos que se atribuyen a José León, hay cierta belleza agreste. Es todo un rostro duro, pero implacable e inaccesible como un paisaje de Rodas. En los ojos hay la lejanía, pero no del espacio, sino del tiempo. La otra vez, sencillamente, estaba yo en aquel pabellón, abrimos una lata de zinc, nos tiramos, corrimos y nos escondimos en la isla. El compañero mío pensó que era mejor tirarse por otro lado y se fue para allá y se tiró y pasó al otro lado. Pero yo creía que nos tenía muy controlados y que lo mejor era echarse a nadar unos 3 kilómetros al mar y coger un palo. Ahí, como lo pudieron ver ustedes, sobre todo en las grandes corrientes del Tempisque, salen árboles grandísimos. Entonces yo me agarré de un árbol, ¿verdad? Y ahí me fui con la corriente, 36 horas. Y a las 36 horas salí precisamente donde se llama hoy, donde está el muelle, Caldera, ahí salí. Me capturaron porque de ahí miles de voluntarios se pusieron por todo lado buscando, me vinieron trenes llenos de gente voluntaria desde Cartago y San José y me capturaron herido en la frontera con Nicaragua. Así terminó mi historia. Pero entonces ya no me regresaron acá, sino que me regresaron a la penitenciaría y me hicieron aquella celda tremenda donde usted conoció. Estamos en uno de los horrores más oprobiosos de Costa Rica. Es la penitenciaría del norte de San José. Estamos en la celda. Cuando Franklin Álvarez y yo nos fugamos del pabellón de los Tigres, subimos a la azotea. En el momento en que estábamos bajando por el frente de la penitenciaría junto al río Torres, en ese momento, con unas cobijas que habíamos usado como cuerdas, el guardián de la esquina disparó. Oímos la ráfaga de la ametralladora. El tipo lo vio y disparó desde allá a la ametralladora. Era una ametralladora que se llamaba Beteta. 30-30 se llamaba la ametralladora, ¿no? Franklin cayó muerto y yo todavía me pude como me arrastrar un poquito, ¿no? Y aquí fue donde me pegaron el tiro. Mire usted el tiro que me pegaron en el corazón, ¿no? Cerca del corazón. Y cuando escribí esas cosas así en papeles de cemento, cuando escribí esas cosas así, no imaginaba que iban a perdurar hasta hoy y que es tremendo, Rogelio, tremendo. Tremendo estar aquí. No, nunca imaginé que pudiese volver a estar aquí. En la celda, el calabozo del monstruo de la basílica, ¿no? Del hombre más odiado que ha tenido y tiene en Costa Rica. Es decir, alguna gente me dice que en mi libro hay mucha crueldad. Bueno, en aquel tiempo yo no era un escritor, sencillamente contaba lo que me pasaba a mí y lo que me pasaba a todos los compañeros. Cuando entré a estas celdas, yo fumaba, ¿no? Cuando salí al patio, entonces en aquel tiempo los guardianes mascaban tabaco y tiraban la cuecha al suelo. Entonces yo recogía esas cuechas, las secaba, todos los reos hacíamos eso, conseguíamos las cuechas, las mascadas de tabaco, las secábamos y hacíamos cigarrillos. En aquel tiempo era inconcebible, dijéramos, la marihuana en un penal o las drogas.
las violaciones de los compañeros, la homosexualidad, esas cosas no eran concebibles aquí. Yo recuerdo que la celda estaba totalmente cerrada con una lámina de hierro, pero había un hueco así este tamaño, donde uno llamaba, señor guardián. Entonces yo recuerdo que yo les decía al guardián, regálame la chinguita. Entonces los guardianes, algunos muy generosos, yo abría la boca por el hueco y ellos me regalaban un cigarro. Un día vi un guardián que estaba fumando, era nuevo, él era de Cartago, se llamaba don Sebastián. Don Sebastián, regáleme un cigarro. Entonces, abra la boca. Entonces, cuando abrí la boca, me metió un palo en la boca lleno de excremento. Desde ese momento, dejé hasta el día de hoy de fumar. Se habla de una herida, de dos heridas cicatrizadas, pero tiene muchas. Ha sido sujeto flagelado, golpeado como una bestia. El crimen responde como es preciso que responda a veces, con el crimen. Una noche como esta, así en esta oscuridad, ya usted vio el patio, oí una música muy bonita, era un piano que estaba tocando. Pero el penal inmediatamente se quedó como en silencio, eran como las 7 de la noche. Y entonces le dije al guardián, guardián, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto silencio? Y me dice, bueno, es que un pianista mexicano está ahí con una señora cantando. Era Toña la Negra y el que cantaba era Agustín Lara, con ella. Y aquí, en la celda, esa canción la cantaba, yo la cantaba mucho. Y cuando estaba triste, entonces empezaba a murmurar y cantaba. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. Solamente una vez se entregue el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. Aquí, todavía hoy en día, la gente me sigue considerando un criminal. Y dicen, sí, ese, José León Sánchez, el que escribió sobre la isla Los Hombres Solos, fue el hombre que se robó a Nuestra Señora, la Virgen de los Ángeles. Mi forma de hablar hoy también es una forma de escribir contra esa tristología, ¿no? Esa forma del hombre inocente, que a la edad de 20 años, en esa esquina, sobre ese cartón, me quedaba más que llorar y llorar. No tenía padre, no tenía madre, no tenía hermanos, no tenía nada. Solamente me quedaba llorar y llorar. En los presidios hay cutecheros que se orinan flagelando. A José León, me lo cuenta le dieron cierta vez tantos golpes que en su celda se abrió las venas y arterias que pasan entre el brazo y el antebrazo. Me enseñó las idas y venidas de la antigua navaja. ¿Por qué suicidarse? No supo contestar. Como de aquí no me podía fugar de ninguna manera, era imposible. Entonces la única cosa que me quedó fue eso, abrirme las venas. Porque para mí en ese momento ya la muerte era
era como una liberación. Porque a mí no me importaba, nunca me importó tanto aquí como en Presidio San Lucas, pues echarme al agua con tiburones y con rayas y todo, porque pues la libertad, como le decía el Quijote a Sancho Panza, Sancho, pues la libertad se puede y se debe dar la vida. Y termina siendo condenado José León Sánchez con 19 años, en esa época menor de edad, atribuyéndole participación en todo el crimen de la Virgen de los Ángeles, que se llama el crimen de la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Aquello fue un escándalo terrible y eso, en razón de la condena que cayó sobre José León, no solamente lo mandaba a la cárcel por muchísimos años, era asesinato, sacrilegio, robo, sino que además en la misma cárcel lo afectaba en relación con los demás reos. Al fin y al cabo, reos de diversos crímenes o delitos, pero todos costarricenses y posiblemente todos devotos de la Virgen de los Ángeles. Yo dijera que el calabozo tenía dos sentidos. Uno, castigarme. Y la otra, aislarme de los reos, que si me hubieran llevado a los pabellones, pues ellos me hubieran matado porque había una fobia tremenda. Ellos también se sentían ofendidos con el crimen de la Basílica, ¿no? Que los reos estaban exaltados. Pero nosotros no nos metieron con los reos porque sabían que los reos nos linchaban, ¿no? Desde el día en que yo me fugo de la cárcel de San Lucas y la presidencia de la República comienza a publicar en los periódicos una situación para que me capturen. Pagar 10.000 colones a quien me entregue vivo o muerto. Conmigo se cometió uno de los crímenes más espantosos que se ha cometido con un hombre libre. Tomar a un muchacho joven de 20 años, torturarlo y hacerlo pasar en una cárcel, en varias cárceles, 30 años, por un crimen que no cometí. Entonces se cometieron dos crímenes. Uno, un crimen que se llegó a cometer en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y el otro crimen que fue precisamente el crimen que cometieron conmigo, al llevarme torturado y humillado y convertirme en un monstruo de la Basílica, por un crimen que nunca cometí. Digamos que no es que hay una organización de tortura, sino que la policía, cuando es presionada y le dicen, a ver, busquen los culpables, encuentren todos los elementos de juicio para condenarlos, busquen testimonios, a veces la policía, los policías, uno que otro policía, un jefe de policía, donde tienen los reos allí y hay presión de la prensa y además tal vez ellos convencidos de la gravedad de lo que ocurrió en la Basílica de Los Ángeles o el crimen de Colima en que hicieron tanto atropello con una persona, entonces los policías a veces acuden a métodos en que ya no es interrogar, sino a veces golpear o maltratar. El asunto es que mi suegro cometió el delito. Las condiciones que él lo cometió, yo hasta el día de hoy las ignoro, ¿no? Sí, él cometió el delito. Era parte de la persona que cometió el delito, ¿no? Cuando él dijo que yo era la persona que había cometido el delito y que yo le había dado las joyas, que le encontraron a él, le estaba fundiendo joyas, entonces, como él era un hombre muy prestigioso, era un abogado eminente, como era amigo del presidente de la República, entonces se centró todo en José León Sánchez. Pero para mí, José León fue la persona en que la policía en ese momento dijo, como este muchacho proviene de una familia desintegrada, como este muchacho ha sido víctima de las causas de injusticia que la sociedad tiene, aquí tenemos a alguien con el que nosotros podemos salir adelante. Y para mí, el hecho de inculpar a José León fue, en el fondo, una forma de que la policía, la OIJ en ese momento, se colocaba una flor en el ojal diciendo, encontramos al criminal
de la Virgen de los Ángeles. Y entonces fui el personaje mafioso, tenebroso, ¿no? El personaje que era noticia constantemente. Por ejemplo, por eso fue que me encerraron en un calabozo 4 años y 8 meses con 15 minutos. Ya va usted a ver el calabozo donde fui encerrado, ¿no? Yo recuerdo que cuando el director de la penitenciaría, el director de adaptación social, ¿no? Y los policías me decían que confesara y me abrieron la boca y me hurgaban una muela. Y cuando me horadaron este oído con un palo de fósforos, yo creía que diciendo que sí era más que suficiente, ¿no? Nunca me imaginé que después me decían, bueno, ya usted confesó el crimen, ya Roberto está de acuerdo, usted le ayudó a él y todo. Ahora dígame dónde están las joyas y dónde está la gente de sangre. Bueno, yo, como yo era inocente, pues yo no sabía ni dónde estaban las joyas, ni dónde estaba la Virgen de los Ángeles. Ser como una especie de, ¿qué te diría yo?, de chivo expiatorio. Y lo necesita precisamente para, ante la comunidad local, ante la comunidad nacional, quedar bien. Qué triste el que ante un robo en el santuario más importante de devoción costarricense, como viene siendo la Basílica de Guadalupe en México, que al cometerse un crimen en esa basílica, la policía no saque un culpable. Para el cuerpo policial, realmente eso es tremendamente negativo. Entonces, a alguien hay que echarle la culpa, sea o no sea. Y entonces me siguieron torturando. Me siguieron torturando durante 30 años que pasé en las cárceles. Tengo exactamente en estos momentos 27 libros. Con este último que estoy terminando tengo 28. Tengo un trabajo de investigación antropológica, serían unos 30 libros, ¿no? Indiscutiblemente, el libro que más éxito tiene es precisamente La Isla de los Hombres Solos. Ya va a ver usted dónde la escribí y cómo la escribí, ¿no? Bueno, cuando yo llegué acá, había un compañero que fue el que me enseñó a leer y escribir. Se llamaba Antal Balín. Él aprendió muy rápidamente el español y después él le hacía carta a los compañeros nuestros. Entonces, Antal Balín, cuando se fue, me regaló la tablita, los lápices, y un cuaderno. Entonces yo ya había aprendido a leer y escribir con él bien, porque yo sabía leer, pero no, cuando entré a la cárcel, pero no como él me enseñó a leer y escribir, ¿no? Entonces, cuando él me enseñó bien a escribir, entonces, si él se fue, yo les hacía cartas a mis compañeros. Hoy me asombro de estas cosas, ¿no? Me asombro de que este libro llegara a tener 160 páginas. Los compañeros nuevos que llegaban me querían quitar las páginas para acostarse en ese cemento, porque había unos que tenían 2, 3, 4, 5 páginas de estas, entonces ya era como un colchón. La mayoría no tenían más que una o no tenían nada. Después él tomó una gran cantidad de libros y de recuerdos muy importantes de su vida, como la maquinita hecha por él con la cual logró escribir en la cárcel la primera edición con mucha dificultad, un verdadero incunable sobre La Isla de los Hombres Solos, y él quiere que la universidad sea la que guarde esa máquina. Como nadie me quería publicar el libro, entonces dije yo a Jesse, si Gutenberg hizo una imprenta, yo hago tu imprenta. Claro, más sencilla porque era el stencil que un amigo me lo grabó y después página por página sacando 100 ejemplares. Y los 100 ejemplares, como el ejemplar que está aquí, está clavado con clavos. Está sostenido. Entonces le escribí una carta a una persona que siempre fue amigo mío hasta el día en que él murió, que se llamaba René Picado,
Entonces él me mandó la tinta. Entonces, con el papel de la República y la tinta de René Picado, escribí la Isla de los Hombres. Eran 100 ediciones, ¿no? El señor comandante Rodríguez estaba muy emocionado con el libro, incluso nos mandaba frescos cuando estábamos imprimiendo, ¿no? El problema es que cuando terminamos, él cogió el primer ejemplar y al leer las primeras páginas, entonces lo mandó a capturar esa misma noche, ¿no? Y mandó a quemar toda la edición. Se salvaron. Había un señor que se llamaba Graciano que se robó, no quemó la edición, sino que tenía, se robó 10 ejemplares. Y en Punta Arenas, en un bar, un muchacho periodista joven le compró un número, se llamaba Joaquín Vargas Llenero. Y don Joaquín Vargas Llenero lo llevó a la Universidad de Costa Rica, donde está ese original todavía, y así se salvó la edición, porque todos los demás los quemaron. La Isla de los Hombres Solos se publica en México a finales de los 60, principios de 70, lo publica Editorial Novaro, precisamente como una contrapropuesta a Papillón. Papillón nos llegó por una editorial española, Pomaire, que se llenó las bolsas de dinero, ¿no? Y entonces de repente aparece esta novela, pero caminó muy bien, sobre todo porque hubo una versión condensada que publica Contenido. Entonces Contenido publica una versión condensada de La Isla de los Hombres Solos. Entonces mucha gente se fue a buscar la novela y la novela se volvió un éxito enorme. José León no solamente es un personaje único en Costa Rica, mundialmente es un personaje único. Lo que él hizo estando en la cárcel, cómo él pudo superar esos años tan, tan difíciles, yo diría tan trágicos, y comenzar a escribir y regalarnos la historia de esos años, que es el libro costarricense que más se ha leído en el mundo, está en... ¿En cuántos idiomas puede estar traducido? A unos 20 idiomas, quizá, este libro. Se hizo una película sobre este libro, una película mexicana, por cierto, y era muy buena. Pero el estreno oficial se hizo en el cine Roble, que lo derrumbaron después con el, ahora sí, con el temblor del 85. Sí, me dio mucho gusto porque yo estaba a la mitad de mi carrera o principios, ya no me acuerdo. El hecho es que estaba mi nombre, el de Mario Almada, Walt Rubinsky y Eric del Castillo, en La Isla de los Hombres Solos. O sea, impactó muchísimo. Se estrenó tranquilamente como en 20 salas, tuvo un éxito brutal en su momento. Pues yo la vi en su semana de estreno y fue el primer gran taquillazo que tuvo el echeverrismo. Después de Mecánica Nacional, que fue sin duda la película más exitosa de la década. Despuésito de esa película, sigue La Isla de los Hombres Solos. Fue más exitosa incluso que El Valle de los Miserables. Y yo pensé, pues que era un guión más. Yo no sabía quién era León Sánchez, ¿no? No sabía quién era. Hay tantos autores de guiones cinematográficos. Pero cuando me enteré que era cosas de la vida real, dije, ¡a Chihuahua! Pues me interesó muchísimo el guión. Algo extraño de un hecho real y que todavía existiera el autor de que vivió ese infierno, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y agradecí a don René Cardona que me hubiera invitado a hacer la película. Un rincón terrible. Asfixiante, ¿no? No entiendo cómo pudo haber sobrevivido José León Sánchez ese infierno, ¿no? Y además porque es un libro que nos dice verdades, o sea, que a la hora y la hora tú no piensas que sea totalmente una ficción. O sea, tú sí crees que eso podría estar pasando en una prisión. Tú sí crees que en cualquier reclusorio podría estar pasando algo así. ¿Tú sí crees que en una isla que fuera un punto de castigo habría algo así?
La isla de los hombres solos ofrece una realidad que se estaba ocultando. Y él la presenta muy bien. En cambio, la isla de los hombres solos sí te dice que no hay ley, ¿no? O sea, que los personajes están absolutamente sometidos al azar del poder. Porque aquí hay incluso estas anécdotas extrañísimas de cambios de poderes, de golpes de estado al interior de la propia prisión. Este tipo que incluso en un momento dado decreta que la isla es una república autónoma y tiene que obligar a que las autoridades de Costa Rica lleguen y prácticamente lo depongan a cañonazos, ¿no? Es decir, nos cuenta una historia insólita en vez de contarnos una historia aterradora. Nos cuenta una historia que, pese a ser insólita, es reconocible. Y nos cuenta una historia que es reconocible a pesar de que no haya un solo personaje realmente positivo. Entonces, cuando José León Sánchez consigue todo esto, ya estamos ante un buen narrador. Es una figura excepcional en la literatura mundial. O sea, ya es una referencia, y ya es una referencia reconocida por todos. Yo creo que cuando se consigue algo así, cuando un artista consigue algo que permea con tanta profundidad a la cultura popular, pues yo creo que tiene que sentirse tremendamente satisfecho de lo que ha hecho, ¿no? Muchos de mis libros los he escrito por pura hambre y otros por pura desesperación. Yo no había cometido ningún crimen, Rogelio. Era un muchacho que sencillamente estaba enamorado de una mujer y su papá dijo que yo había cometido el crimen más espantoso, más horroroso, más impío en la historia de Costa Rica. José León no tuvo oportunidad de defenderse. No hubo abogados que quisieran defenderlo. Todos los abogados de Costa Rica firmaron un documento donde decían que ellos pagaban una multa, pero que no defendían al monstruo de la Basílica, porque como a mí se me había torturado y yo había aceptado el delito bajo tortura, entonces ya yo era culpable. La cárcel es como una cuenca de cosas, donde solamente perviven los recuerdos, vivimos de los recuerdos, y nos sostiene una esperanza. De modo que cuando se presentó el caso de José León Sánchez, y él ya ha crecido y grande, pues se dio cuenta de que era mejor que alguien examinara aquel expediente. Y se examinó, y una de las entidades judiciales declaró nulo el proceso. En el año 1998, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la Sala Tercera y la Sala Constitucional, en forma unánime, me declararon inocente por 10 votos. Yo tengo que ser muy honrado, amigos. Tengo que ser muy honrado. No hubo específicamente un gesto de pedir perdón a quien injustamente le privamos de un derecho. Sí, efectivamente, somos conscientes de que José León goza de todos los derechos de un fiel, pero discúlpenme, amigos, no fuimos lo suficientemente responsables para haber también nosotros sacado un edicto en que hubiéramos dicho: pedimos perdón a José León, porque al ser inducidos a error fuimos también injustos con él. Sí lo perdonamos, sí realmente lo aceptamos como un hermano muy entrañable, pero con directamente la pregunta que usted me hace, yo tengo que ser muy honrado. No hicimos todo lo que debiéramos haber hecho en la reinserción de José León a nivel de iglesia.
Así, cuando salí de la cárcel, ingresé a la Universidad de Costa Rica a estudiar Derecho. Bueno, tengo una licenciatura en la Universidad de Stanford, estudié en Berkeley, estudié en Stanford, ¿no? El doctorado es la cosa que más me llena de orgullo, ¿no? Porque de ahí en la UNAM es una universidad extraordinaria y para recibir un doctorado honoris causa de la UNAM, pues cuesta verdaderamente muchísimo, ¿no? Yo todavía soy muy joven soy. Apenas tengo 79 años de edad, ¿no? De los cuales la tercera parte me la pasé en la cárcel, entonces no la cuento, ¿no? La otra, la mitad la he pasado dormido, entonces tampoco lo cuento. Entonces pienso llegar a los 150 años de edad para escribir una gran obra mesoamericana. Pero sí se le reconoce, pero no como tiene que ser. José León es un gran escritor, efectivamente. Después me enteré quién era José León Sánchez y me impresionó más. Porque pocos hombres pueden hacer lo que él hizo y tener un talento tan extraordinario como escritor. Porque no nomás son La Isla de los Hombres Solos, sino varios libros con muchos premios, inclusive aquí honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo costarricense. Una historia muy interesante. Yo lo admiro profundamente. Es decir, cuando que muchas otras novelas de su momento y que uno suponía que nos iban a definir para siempre, acabaron en el olvido o acabaron, digamos, en el anaquel de los grandes prestigios, José León Sánchez finalmente acabó siendo el último gran escritor popular que tiene el continente, y creo que ese es uno de los méritos mayores a que puede aspirar un literato y un artista en general. Todos realmente nos alegramos, los que conocimos a José León, de que finalmente en el país se le hiciera justicia, declarando José León Sánchez no fue partícipe del crimen que se cometió en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. Tengo que empezar de nuevo todo. Es que ya no puedo, hermano. Es que ya no puedo repetirlo. Thank you.